¡Hey! ¿Qué pasa familia? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Bac Fernández. Y bienvenidos a Dismantle. Aquí estamos de vuelta después de, eh, de jugar un poquito fuera de cámara. Lo echaba de menos ya, ¿eh? ya era como una especie de ritual. Y echaba mucho de menos estar ahí tranquilito en mi salón. Disfrutando de un ratete de Dismantle. ¿eh? Dando vueltas y tal. Y he pillado una cosa muy interesante. Eh, es una pena que no lo haya grabado, ¿vale? Pero ha sido por aquí explorando. Por la zona esta del DLC. ¡Una escopeta! Me ha salido un escopetón que no la hemos ni crafteado, ni probado, ni nada. Eh, ahora la haremos, pero eh, quiero ver cómo coño llego ahí, porque tengo un tesoro. Eh, y aquí hay una caja en alto también. Supongo que podremos subir. No sé, por ahí, digo yo. Vamos a ver si tenemos por aquí una. Eh, alguna subida. Es que no, no tengo ni idea de cómo vamos a llegar ahí. Ahí. Uf, por ahí arriba está claro que no. Eh, ¿Vale? Es que sí, tenemos varios sitios aquí que no, no veo yo. Eh, ¿Ves? Tenemos esta pala aquí. Esto, aunque no lo parezca, está en alto. ¿Vale? No sé por dónde se llega. Y luego tenemos esta caja aquí también que está flotando en... Bueno, supongo que habrá que entrar por aquí, ¿no? Eh, igualmente, bueno, sigue siendo un coñazo, pero... Pff, no sé. Vamos a echar un vistazo a ver si puedo llegar. Desde el otro lado y luego ya echamos un vistacillo ahí a ver si. A ver si hay suerte. Parece que parece? ¡Uy! ¡Uy! Todavía subido el volumen. <laughs> y no veas tú los puñetazos como suenan. Madre mía. Pues sí, es por aquí. Es por aquí. Tenemos una viga que nos lleva directamente a la caja. O sea que tendríamos que pillar. Cuidado el perrete a ver si me caigo ahora. Con las tonterías. Por cierto, ya sé dónde se hace lo de las flores, pero aún me quedan muchas, muchas flores, así que no. Así que no hay mucho más que rascar. Vamos a intentar... Eh, a ver, desde aquí... Yo... A ver, sí, yo creo que... Vamos a ir a esta hoguera. Ahora que me puedo mover así rápido y que el tiempo de carga es mínimo, pues ¿por qué no? no? Lo hacemos así del tirón y ya está. Vamos a tirar... ¡Anda! Habíamos subido otro nivel también, ¿cierto? Médico 2. ¿Vale? Subimos más todavía y ya que estamos, por cierto... Vamos a craftear y mejorar dentro de lo posible la escopeta nueva. A ver qué, qué nos depara. Eh, no me digáis que no es bonito tener un escopetón. Uf, madre mía. Con pues la de material que tengo ya, tío. Eh, muy bien, escopeta. Supongo. Si me pide madera, alguna de las mejoras, no la voy a poder mejorar a tope. Y creo que sí que me van a pedir madera. Eh, porque he gastado bastante en un. En un puente que había por ahí que había que reparar. Y me he quedado con uno o con dos de madera. O sea que no, no vamos a poder, ni de coña. Eh, por la madera, porque lo demás yo creo que tendríamos todo. Hierro cerámica, nivel 1. Venga, siguiente. Madera, pero de la normal, de esta nos sobra. Siguiente, acero también. Venga, dale para arriba. Bueno, cuanto más subamos, mejor. Siguiente nivel, madera. Uy, pues sí que tengo. Eh, y a ver si el último nivel nos libramos. Bien, <laughs> bien. Fragmento de maná incluido, escopeta al máximo. Probabilidad de ralentizar al enemigo y velocidad al correr. Vamos a poner este arma. Eh, tengo aquí equipado ya. Me voy a quitar el rifle este, de momento. Un rifle de energía, porque no, no estamos haciendo ya puzzles ni nada, ni creo que hagamos. Y creo que está bien. Vamos a ver si, si podemos llegar a. A la cajita esta. Bueno, desde luego, desde aquí no vamos a ir a ningún lado. ¿eh? Habría que ir por aquí. Y hemos dado una vuelta demasiado. La... ¡Hostia! Si no me mato de milagro. ¡Uf! Hostia, está hecho para que vayas ahí al límite al ¿eh? de matarte, tío. Creo que podemos rascar por aquí, ¿vale? Para intentar pillarla lo más rápido posible. Eh, esto no se puede romper, pero dejamos esto bastante preparado para no tener que esquivar nada. Ir en línea recta prácticamente y una vez que lleguemos ahí, eso, eso sí va a ser malo, ¿eh? El intentar esquivar el... El intentar esquivar eso, creo que sí va a ser un poco problemático. Aquí, aquí también hay otra, otra puta caja. A ver si la puedo pillar. Estoy liado con esto ahora. Estamos haciendo esta mierda. Eh, pillando todo el material que hay por ahí. Deberíamos ir ya por los DLCs y hacer estas cosas en. fuera de cámara. Pero eh, me encabezono. Sinceramente, es que me encabezono. Quiero todo ya. A ver. Intentar a ver si puedo ir por aquí en línea recta. Pillar esto y, y sin matarme. Claro, es a ser posible. ¿Qué haces? Dime que, dime que no ha contado cuando... Por favor, dime que no ha contado cuando le he dado la pausa sin querer. Porque... Me, me cago... En la, en la. ¿Eh? Porque me... Claro. Cago en todo tu puta... Puta mierda ya. Muy bien. Muy bien. Ahora peor aún porque no he marcado la caja. Y no tengo muy claro el camino cuál era. Porque, porque me sale como si lo hubiera pillado. Si me salía... ¿Ve? Me sale como que la he pillado. Pero si me salía cerrada. O la he pillado y no me he dado cuenta. Bueno, mejor. No me voy a quejar. Se supone que la he pillado. Eh, pero no tengo ni material ni nada. Eh... Ah, porque me he sentado, me he sentado en la movida esta. Pues entonces, bueno, si me dice esto que lo he pillado, yo me lo creo. <laughs> yo no. A ver, por eso no me voy a. No me voy a enfadar. No voy a decir, ¡ay, tío! ¿Cómo que, cómo que lo tengo, no? ¿Esto qué es? Te lo juro que no me había dado cuenta de esto. Pero aquí está la, la solución. No me había dado cuenta de esto, ¿eh? Mira, ya está. Ya estamos aquí para pillar el tesoro que está aquí. Eh, muy bien. Está bien, está bueno, ¿no? Ahí está. Otro tesorito que pillamos aquí. Y la caja, que para eso obviamente sí que hay que sentarse y correr mucho, porque si está tan cerca, imagino que... Bueno, no será eh, gratis pillarla, ¿no? Eh, no sé, vamos a ver. Corro. Vamos por aquí. No te caes. No, bueno, no te caes. Me cago en tu puta madre, la calva. ¿Quién sería, eh? Perdón. Eh, perdón a todas las madres calvas del mundo, ¿eh? No, <laughs> no pretendía. Pero sí, me he pegado una hostia muy ridícula. Eh, pero entonces, ¿cómo coño...? ¿Cómo bajo ahí sin matarme, tú? Eh, ¿Qué tengo, que pegar un salto...? Tiene pinta que tenemos que pegar un saltito ahí hasta el. Hasta la piedra esa que hay ahí más delante. No, no, ahí me mato seguro, ¿eh? No, 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 ahí me mato del tirón. Entonces que tengo que dar toda la vuelta, se supone. Eh... Pues, pues tiene pinta que vamos a tener que dar el, el vueltón aquí de, de la... De la vida. Eh... Uf, la verdad no sé, eh. No sé por dónde coño. No sé cuánto tiempo me van a dar para pillarlo. No, no tengo ni idea, pero... Desde luego, tiene pinta de que se va a complicar la cosa. Pero yo ya estoy encabezonado, ya me da igual. Venga, tira. Tira, cabrón. Por cierto, nos quedan solo 10 enemigos por matar en esta zona, ¿eh? 10. Que está muy bien. Bueno, aquí ya ves tú, es el voltón que estoy dando. Esto no llegamos allí ni, ni queriendo, ¿eh? Encima, atascándome en cosas que ni veo. 12 segundos. Madre mía, bueno, esto... Esto es imposible. Ah, espérate, mira, aquí hay dos salientes. Esto va a ser, ¿eh? Esto va a ser. Tenemos un par de salientes ahí. Uff. Aún así está movida la cosa, ¿eh? eh aún así no va, no va a ser fácil, pero bueno. Pero sí, hay un par de salientes por ahí. Si lo hacemos bien, igual. Me voy a matar. <laughs> eh, si lo hacemos bien y me voy a matar, ¿no? ¿A quién voy a engañar? A ver, por aquí... No te mates, ahí cae, ahí cae, corre, corre, pero corre, pero corre, coño. Seis segundos. Pero como seis segundos, ¿eh? esto es imposible, ¿no? Como mierda, voy a... <laughs> cómo mierda voy a llegar ahí, tío, de verdad, se me está torciendo. Coger putas cajas, o sea que es lo más sencillo y lo más me cago en la. la, la... ¡Bah! Me está matando esto, ¿eh? Me está matando, ¿eh? De verdad, me estás poniendo de los nervios. Míralo, míralo, dos horas ahí, sí, hombre. Sí, sí, tarda mal. Y cada vez. otra vez no corre. Dos segundos, bueno, lo hemos mejorado un poquito, ¿no? Lo hemos mejorado un poquito. Eh, ¿Cómo coño me tiro por ahí para no matarme y que sea rápido? Porque esta es la parte que no estoy entendiendo mucho. Pues, claro, yo intento tirarme así, pero si. es que como vaya muy corriendo me voy a matar. No me quiero matar. Quiero ir al, a tiro hecho, al grano. Y ahora, bueno, también quiero probar el, el arma, por supuesto. Quiero probar la escopeta. Eso lo haremos ahora en breve. ¡Tírate! ¡Hostia! Pero no saltes así, cabrón. Es que si no, no se tira, ¿eh? Me, tiene, me están poniendo de los nervios. Me están poniendo a prueba hoy. Si me mato otra vez, pierdo el cuerpo. O sea que ahora no puedo tirarme así a lo loco. Ahora no me puedo dejar caer ahí a lo. a lo tío capullo. ¿Habrá algún tipo de.? Pensando, tío, a ver si hubiera alguna puta manera, pero... Joder, macho, me cago en la puta. ¿Yo por qué estoy haciendo esto en el episodio? Soy un pesado, pero... <laughs> Entendedme, ya se me mete en la cabeza y... Y, 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 me, y me cago en todo lo que se menea, de verdad, ¿eh? Qué horror. Bueno, pues nada, recuperamos ahí el cadáver, que pff, no teníamos ni luta, así que... Tampoco que importe mucho. Eh... Estaba pensando si tuviéramos algún, alguna habilidad para... No sé, ahora tengo esto para moverme rápido, que hasta ahora me ha funcionado bien. A lo mejor al ir tan rápido me caigo, no sé qué pasa aquí. <laughs> no sé qué pasa aquí. Ay, Dios mío, yo creo que esto es imposible. ¿eh? Tiene que haber una manera de lanzarte que deberíamos investigar antes de, de sentarnos a descansar. Tendríamos que ir de a tiro hecho, lanzarte así, el, yo qué sé, rodar desde un, desde un punto así, que caiga el tío. Por ejemplo, a ver, se mata, pero del tirón. Eh, uf, quiero hacerlo, es que lo siento mucho, pero esto ya es algo personal. Esto es algo personal. No sé por qué tengo ese interés en coger el cuerpo, pero... Ahí hemos hecho cierta... Bueno, hemos ganado algún segundo. Son dos segundos, ¿eh? O sea, tenemos que recortar dos segundos, que, es que eso no es nada. Pero aún así, parece... Bueno, espérate que no me he sentado. Bueno, no tengo nada en el inventario y me da igual matarme. No voy ni a recoger el cadáver porque para qué. No, no pasa nada. Vamos ahí. Desde aquí. Me lanz... Pero tira este cabrón. No me he matado, no sé cómo, pero. ¡Oh! ¡Por Dios, qué asco! Ya está. <laughs> Uy, menos mal. Uf, bueno, y ahí tenemos un. Eh, un puente para reparar también. Eh, no es he... La, la, así, la escopeta la tenemos en el 1. Seis cartuchos solamente, ¿eh? Seis cartuchos, a ver si nos sale. No me jodas que es por el otro lado, pero qué broma es esta, tío. ¿Cómo llego allí? Ah, pues por aquí va a ser. Bueno, pues vamos explorando estas zonas que tenemos sin. Eh, sin terminar. Tenemos varias cosillas por aquí interesantes. Lo de las misiones de. Por supuesto, de los perretes. Y esta zona de aquí. No, por aquí no quiero ir. Vamos hacia el norte y vamos a probar la escopeta. A ver. A ver cómo se porta la nueva escopeta. Una escopeta que seguro que es un pepinazo. Un pepinazo que te quedas todo loco. Vamos a verlo. Parece que son estas plataformas, parece que llevan al mar. Aquí hay para pescar un poquito. Eh, claro. Oye, pero esta zona de aquí. Eh... Ah, sí, sí que marca. Es raro, no sé. Bueno, eh, no sé por qué ha abierto el inventario así, la verdad. Si tengo la caña a pescar, ya está aquí para siempre ya me la pongo porque bueno ¿para qué no? y seguimos pillando por aquí mierdecillas pero mmm, no es lo que nos interesa más vale pescar da bastante experiencia no está mal ahí estamos mira uno dos tres dispara con una cadencia que está guay lo único que claro son seis disparos seis disparillos nada más y eso mejorado al máximo yo creo que bueno se queda un poquito corta las armas de fuego en ese en ese aspecto, pero bueno está bien. Estamos en una zona nueva que seguramente nos va a dar. Uy, aquí tenemos una misión secundaria. A ver de qué va. Eh, investiga los muelles de Coast Lab. Investigar a fondo, ¿no? A mí me gusta investigar las cosas. Toma A mí me gusta investigar todo a fondo. Yo soy un, un psicópata. Mira, mira este. La escopeta es una maravilla, pero claro, seis disparos. seis disparos y mucho es no desbloquea el terminal y dice necesitas llave bla 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 qué raro no que me pide una llave esto yo creo que se habrá bugueado algo porque <laughs> no cómo me ha pedido una llave el juego este de qué estás hablando pues nada vamos a ver si hay suerte y por lo menos no está la llave lejos no la tenemos por aquí mismo que estaría bien igual es mucho pedir no vale ahí tenemos tengo aquí una exclamación no sé por qué hay una ah porque hay algo para leer no que dirá la llave está no de es dónde gracias a todos por participar en la fiesta veraniega de la compañía no sé de qué estás hablando no me ayuda y esto qué la persona que se ha dejado la llave puede ir ah, a la estación de seguridad de Coast Lab. buenas Bill eh, he vuelto a meter la pata me he dejado la bata de laboratorio nuevo en la zona de pruebas de inundaciones vale supongo que esto es una pista no me marcan dónde tengo que ir que bueno Siempre es un detalle. Cuando me lo marcan, porque eso que me ahorro, ¿no? De. Porque al final eh, lo que me están es alargando. Eh, tienes que ir aquí. Pero antes tienes que ir aquí y luego antes tienes que ir aquí y aquí. Va por partes. Me da las cosas por partes. Tranquilito. Vale, esta zona de aquí, inexplorada. Toma. Puñetazo que te lleva Payaso. Por aquí sigue. Piedra. O oh, eh. la de Cates que le he tenido que pegar eso. Estación de seguridad de Scout Lab. Mira qué casualidad. Ala, ¿qué hay aquí? Pues ahí hay otro, otro papel. Ah, no, mira. Coño. Me creía que ya me iban a decir que no. Eh, que me iba a tener que buscar la vida otra vez. Muy bien, me alegro. Cállate. Perfecto. La pala, que también la tenemos equipada ya todo el rato. Y hemos tenido que sacrificar, pues, las armas de fuego. ¿Por qué? Porque esto no se puede. Boom. Boom. Boom, bitch. Bueno, ya desde aquí. A ver, eh, podemos mirar por si hay alguna cosilla. Para saquear, pero en principio. Mmm, podría. Uy, cabrón, ya estoy lleno otra vez. Joder. Pero en principio. Mmm, vamos a volver a, a lo de la misión. Que ya yo exploraré tranquilito fuera de cámara. Ya sabéis que cumplo. <laughs> y es verdad, porque lo... Hemos hecho un millón de cosas fuera de... sin grabar. Ya hemos llegado a esto que me interesaba también para... Tener esto bien comunicado. Y eh, desde aquí... Bueno, ya podemos ir directamente a... a esta zona de aquí otra vez. Vamos a intentar ir a ver si esto de aquí está ya... Completamente abierto, yo creo que sí. Vale, y así pues de camino miramos esta zona que no hemos estado antes. Vale, a ver si hay alguna cosita por aquí que nos interese. Pero dale a él, hombre. <laughs> claro, hombre. Si hay un enemigo por aquí, tú le pegas una hostia y ya está. Ah, mira, tengo también recetas, es verdad. Vamos a cocinar ya que estamos, y así vemos qué coño hemos pillado. Porque no lo sé. Tenemos eh, que podamos hacer pan de centeno. Pan de centeno que pide Mora de los pantanos. O sea, pan de centeno no pide centeno. Eso a mí me resulta cuando menos raro, ¿no? Que el pan de centeno se haga con trigo es un poco raro, pero bueno. Cosas que no, los, los videojuegos ya sabemos que no son. Más daño a distancia <laughs> eléctrico, que bueno, está bien. Eh, arancini de, de trufa, no podemos, no podemos hacerlo. Pulpo con chorizo y patatas. Hombre, yo creo que esto lo podemos hacer sobradamente. Un, dos, tres. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Vale, luego tenemos la ensalada de pulpo. Límite de construcción más... Eh... Vale, espérate que mueva esto para arriba, que si no... Ensalada de pulpo, sí, esta también la puedo hacer. Eh, tres pulpardos. 1, 2, 3, 4 de lechuga. 12 cebollas. 4 de maíz. Eh, ¡Vola! Velocidad de ataque cuerpo a cuerpo. Pa mí muy bien, ahora pegamos los catámpalos, mucho más. Eh, mucho más fuertes. <laughs> los catámpalos ahora van a volar. <laughs> es un pequeño porcentaje, ¿no? Pero está bien. Se agradece siempre, lo que sea. Cualquier mejorilla ahí de, de, del amigo, se agradece. Bueno, ¿qué? Quita, coño. Leche. Quita en medio que está estorbando, como digo yo. Eh, a ver. Uy, cómo lo ha roto todo el tirón, qué alegría, por Dios Bueno, pues nada, ahí estamos, estamos a punto de llegar aquí a una nueva hoguera Zona nueva, abrir puer puerta de Coast Lab, ¿habrá algo importante por aquí? Ojalá, bueno, es otra una central de investigación que igual tiene algo por aquí que nos interese, no lo sé Así que toca echar un vistacillo, como siempre eh, por cierto, siéntate y así recargamos los cartuchitos por si nos sale algún enemigo que sea un poquito puñetero. Eh, pegarle sendo escopetazo en el pecho. Que eso está bien siempre. A ver. Nada por aquí. Perrete. Perrete. Muere. Muere. A ver. Tela. Ok. Basurilla por aquí, basurilla por allí Vale, desde aquí ¿Para dónde tira ahora? Eh, uy, pero bueno Dejándote a Valorios por ahí, como si ya fueras Aquí millonario, ¿no? Vale, por aquí No parece que sea buena idea pasar <laughs> ¿Verdad que no? No A ver si tenemos una bajadita o algo Porque yo no... Ah, mira, por aquí Coño, espérate, si aquí hay... Cabrón, que hay loot Luz de mierda, pero luz Al fin y al cabo Nada, por aquí Hay al lado sí que hay más, más cositas Vamos a ir por aquí a ver si... Uf, lo malo es que está en alto eh, ¿Podemos romper la pared esa? Y así me ahorro... Oh, uh, qué va, esto es un muro de hormigón armado Esto tirarlo a puñetazos, eso no lo tira Ni va a Spencer eh, puesto de, de, de farlopa, ¿verdad? Y también me daría miedo, por cierto me va a despenser Tom el, el problema que tiene va a despenser es que yo me creo que, que es el personaje de las películas, ¿no? El, el acuario este es muy raro. Me pregunto para qué sirve. No sé ni de qué está hablando, qué acuario, ni qué hostia. Ah. Oye, pero si abro esto, se va, a todo, se va a llenar todo de agua, ¿no? Es buena idea eso. Eh, no sé. Piece of fuck. Vale, pues nada. Eh, voy a mirar a ver si seguramente me pedirá una llave otra vez, ¿no? Terminal sin conexión. Necesita electricidad. Ahora, ahora me voy a tener que equipar, obviamente, otra vez el láser, el rayo de energía, para poder eh, alimentar estas mierdas. Pero bueno, vamos de momento aquí a a pegar puñetazos. Que eso se nos da bien. Razonablemente bien, ¿verdad? Los buenos puñetazos fuertes bien dados. Ven, ven. Jameson. Jameson. No puedo así. ¡Diga, no voy a poder romper yo una pared de estas. Venga, hombre, hombre de poca fe. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿Papa frita? ¿Vale? Pues ya empezamos aquí con los puzzles. Uf, tía, ¿y ¿dónde coño está la electricidad? Eh, no veo, no he visto el generador en ningún lado, eh. A ver, por ahí no hay, no hay, no hay, no hay generador ahí, no hay generador aquí, no hay generador aquí. Eh, tiene que estar por ahí, o pasa que no me da cuenta. Aquí está el generador. Vale. Ups. Upsi. Espérate. Ya aprovechamos y nos equipamos. Eh, en lugar de la caña de pescar ponemos el rifle, el rifle de, de energía, que que nos va a venir bien para dos cosas, ¿no? Wow. Primero para esto. Segundo para esto. Ahora. Venga, pues vamos a empezar aquí a colocar. Obviamente el primero que hay que mover es este de aquí. ¿Vale? O eso creo yo. ¿O no? No, 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 en absoluto. Este sería aquí. Este sería aquí. Ahí está. Tú te quitas, perrete, que eres un encanto, cariño, pero... <laughs> Ahí empezamos. Seguimos. Sigue el camino para acá. ¿Vale? Y aquí tenemos otro pequeño... Esto, esto está aquí de cascarilla prácticamente. Super easy. Y aquí. Eh... Vale, 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 Vamos a intentar poner esto así. así. Así que abro, no sé muy bien para ir a dónde, pero. Pero voy. Para pillar luz y eso, pues. Se agradece, va a pillar las cuatro mierdas que hay ahí, ¿no? <laughs> Está bien. Y esto de aquí, bueno, es un poco... A ver cómo coño muevo esto ahora. Para no meternos en follones. Eh... A ver, voy a intentar... A ver. El perro ahí todo loco. Mmm. Vale, tendríamos que poner... Uf, esto no sé cómo coño lo voy a hacer, pero... Pero bueno, vamos para allá. Mm. A ver, como poder... Cago en la leche que te trago. Como poder, podemos poner la curva así para abajo. Esta de aquí lo podemos mover para acá. Porque al final nos va a dar igual. Vamos a conectarlo y, y va a dar un poquito igual, ¿no? Vale, se conecta ya el otro y ya está todo, todo puesto. Ya tenemos energía en el terminal. Espero que no haya muchos más puzzles de estos. Más que nada porque ya, ya está bien, ¿no? <laughs> un momento. ¿Por qué la escopeta que tengo, el icono, es el de la escopeta de toda la vida, tío? A ver si yo me he perdido algo. ¡Hijo de puta! Perdón. Soy un poco idiota. <laughs> Soy un poco imbécil y estoy usando la escopeta de siempre. ¿Vale? La de toda la puta vida. Y yo diciendo, oh, está bien, da más rápido, no da na nada. Idiota, ¿qué es la de siempre? ¿Cuánta gente me estaría en el... viendo el vídeo diciendo, pero tío, ah, pero, pero, ¿qué haces? Esta tiene 12 disparos. Esto es otra cosa que no tiene nada que ver, ¿vale? Esto es gloria. Toma. ¿Vale? Arreglado. Obviamente vamos a sentarnos en la hoguerita y vamos a cargar La, la escopeta. ¿Vale? Para darle ahora... Uy, ¿esto qué es? Cuidado. Para darle uso ahora. Yo diciendo, hombre, una escopeta, ¿no? De un DLC avanzada. Y que me den seis balas. Y de pronto he mirado el icono y digo, espera, espera, espérate, 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 espérate. Ese icono... Ese icono me, me es... Eh, extrañamente familiar, ¿no? Eh, yo por aquí... Yo por aquí ya he pasado. Hijo de puta. Desde luego que vaya tela. Bueno, pues nada, entonces... Escopeta cargada, todo bien, pues ya está. Vamos a probarla, la vamos a poner del tirón a prueba, porque ahora deberíamos ir a alguna... ¿No? A esta mm, zona nueva. Eh, ya se escucha por ahí incluso... ¿Vale? Se está vaciando la habitación. Todo bonito. De hecho, me voy a equipar la escopeta del tirón. Por si. Por lo que pueda pasar. El olor, dice, qué asco, ¿no? Tiene que oler ahí a culo. Y el pobre, pues está sufriendo. ¡Hola! Uh. Primera impresión no es muy buena. Porque, claro. Eh, ya a estas alturas, ya un arma de estas molaría. Que obviamente matara de un golpe a estos enemigos. No a los jefes, ¿no? Pero. Se ve que no. A ese sí. Pero bueno, son 12 disparos, ¿eh? Que no, no es una broma. Eh... Muy bonito. Anda, una impresionante bata de laboratorio con... que bloqueamos daño venenoso al 30. No, no sé quién tiene veneno. Yo ni me entero de eso, ¿eh? ¿Los mosquitos o de quién? <laughs> bueno, pues esto se ve que era lo que había que conseguir aquí. Ya está. Ya hemos terminado. Pues mira... Toda esta zona ya explorada. Nos falta aquí eh, pillar el trasto de este para pescar. Eh, pescar. Eh, y bueno, y toda esta zona que está sin explorar. Deberíamos ir a las... Eh, creo recordar que habíamos encontrado esto de aquí. Esto es lo que quiero. Vamos, pues eh, me voy a mover a... Hostia, que no hay ni una puta... Eh, ¿No? No tenemos ninguna... horguera um, cerca. Voy a tener que ir desde aquí. A patita para abajo. No hay deshonra, no hay problema. Pues nada, todo para el sur. Bueno, ya que estoy, recarga el arma. Que está muy bien. Y... Inventar y fabricar. Ya por hacerla, ¿no? Por tenerla ahí hecha. Bata de laboratorio. Que usa quitina. Tenemos ya 200 de quitina, teníamos. Madre mía. Bloqueo de daño. Y supongo que estará para mejorar también, ¿no? O igual no. No. La ropa... No, la ropa no. Solo los cascos. ¿Eh? Solo los, cas los casquetes, ¿eh? <laughs> muy bien. Pues nada, ya estamos en Rochester. Ya hay enemigos por aquí. ¡Pum! ¿Eh? Eso ya está mejor. Eh, los enemigos estos no son no son muy amenazadores. Y la verdad, la paliza se la llevan easy. Pues nada, desde aquí ya sí estamos llegando a la zona que nos interesa. A no ser que esto esté cortado <laughs> o haya aquí algún invento. Eh, Recolectar y ya que estoy, pesco. Porque me da la gana a mí. Perfecto. Completa el círculo teletransportador de juicio final. 2 mm, de 4. Vale, golpe a la tierra, funde mena de oro para obtener lingote de oro. Muy bonito también. Eh, eso lo tengo desde que era joven, yo creo. Y... <laughs> Desde que echaban Annie los 7 A ver Desde que echaban Hospital Royal Manzanares Hostia Así estamos Gracias por desfijar el objetivo Porque yo me lo pasé muy bien Hostia, otra vez, tío ¿Habéis visto que dispara para pa otro lado? Echando el, el, el objetivo fijado, tío Joder, las armas de fuego, ¿eh? Este que está ahí de espaldas no le he quitado ni la mitad, pero el puñetazo. Puñetazo sí le quita. El puñetazo es otro nivel ya, otra historia. Bueno, hemos pillado bastantes menas. Que supongo que están bien. Ya hemos gastado todas las balas. No es que sea gran cosa las balas, ¿eh? De todas formas, ya hemos visto. No, no es un arma increíble, la verdad. Está guay. Como novedad y eso, pero. No. Quita, coño. A estos hay que pegarle los golpes cargados porque si no, se cachondean de ti. Se ríen en tu cara. Vaya. Venga, las flores si vienen bien. Hala. Y nada, aquí tendríamos ya el acceso a otra de las. A otro de los teletransportadores para lo de las mascotas, supongo. Eh... Que me voy a hacer sin pensarme mucho. Eh... Si os parece. ¡Vámonos! Uy, pero ya en el siguiente vídeo, ¿vale? <laughs> Sed buenos, seguid vivos. Y nos vemos en este canal con otro impresionante puzzle. Que ya sabéis que voy a hacerme pues sin esfuerzo, porque mi intelecto es así. Pues nada, nos vemos. Bye bye.